Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy os vengo a presentar un nuevo proyecto criptográfico en el que me quiero meter de lleno. Y todo esto lo he estado viendo desde el grupo de Doctore Club, que os lo dejo por aquí debajo en la descripción, en el cual se dedican a buscar gemas criptográficas. Así que quien quiera, que le eche un vistacillo. Pues en fin, he encontrado un proyecto cripto que me ha llamado la atención y es que le quiero entrar desde el comienzo. Quiero recordaros que esto no es ningún tipo de recomendación de inversión ni nada por el estilo, simplemente. He visto algo que me ha llamado la atención, sé que es enormemente arriesgado pero quiero intentar llevarme ese gran beneficio. Y es que he encontrado el token de Minati Coin, un proyecto de FI con inteligencia artificial que la verdad es que ha llamado mucho mi atención, sobre todo porque a momento de ahora podemos comprar el token a través de lo que viene siendo su grupo de Telegram, ponernos en contacto y demás con ellos y vamos a poder comprarlo a un muy buen precio. Y es que para las primeras personas que se adentren dentro de este mundo, les va a costar pues básicamente una cantidad de dinero y luego cuando salga a la venta cada token va a costar muchísimo más sin ir más lejos cada token va a costar en la preventa 5 dólares y luego cuando salga al mercado van a ser 15 dólares tenemos un 300% de beneficio en cuestión de unos días hasta que acaben de todo lo que es el lanzamiento y demás y la verdad que me llama muchísimo la atención para poder comprar el token y demás desde como digo desde el propio telegram y si no desde el apartado de buy y demás vamos a poder ver todo lo que viene siendo la preventa y Vamos a poder echarles un vistacillo. Que esto la verdad que está bastante bien. Como vemos por aquí por la web, nos van a estar explicando todo lo que viene siendo el proyecto. De qué manera van funcionando, qué es lo que quieren hacer y cómo va a funcionar todo lo que es el ecosistema Defi con inteligencia artificial que han llegado a crear. La verdad que estamos en el mundo en la época de las Defi, de la inteligencia artificial y demás, así que no me extrañaría que el proyecto criptográfico, el cual nos vienen a traer de Minati, acabe funcionando y acabe siendo una buena potencia de a la hora de. Intentar generar ganancias y demás, que ojo. Esto es mi opinión y no tiene por qué ser así en un futuro, ni tiene por qué acabar dándonos una rentabilidad enorme y también puede ser que acaben siendo un proyecto que no llega a funcionar y acabe perdiendo dinero. Esto lo sé, pero la verdad es que con este 300% que quieren ofrecer para los primeros inversores y demás, la verdad es que me llama muchísimo la atención. No es la primera vez que hemos visto estas rentabilidades y es que muchos proyectos criptográficos que hay a día de hoy dentro del top de CoinMarketCap en su momento se financiaron de esta forma. Ofrecían una rentabilidad muy elevada, para conseguir lanzar el proyecto, poderlo llevar a donde sea y luego una vez que ya empezaban a generar ganancias, iban repartiéndolas entre todas estas personas para podernos llevar todo este gran beneficio. Así que lo primero vamos a ir a ver qué es Minati, qué es lo que nos comenta la web con sus propias palabras y vamos a dar nuestra opinión. Como vemos, Minati va a ser un ejemplo asombroso de éxito criptográfico. Por cierto, no sé si os lo había dicho, pero aquí en la descripción os voy a dejar tanto el grupo de Telegram como lo que es la página web como el grupo de lo que viene siendo pues, su página de Telegram, de Twitter Más que nada lo digo porque hay personas que intentan ir de listos Intentan sacaros algo de dinero lo que sea Poniendo contratos que no son, cuentas falsas Y al menos enseñaros realmente lo que hay por aquí Como podemos ver dentro de su Twitter están triunfando Y sobre todo porque hace muy poquito estuvieron haciendo pues un airdrop Para regalar 2 dólares y medio por hacer diferentes tareas Y como podéis ver hay muchísima gente que ha acabado Pues básicamente colaborando en todo ello Así que tenemos a muchísima gente interesada en en el criptoproyecto y lo más normal es que las plazas estas de que van a estar dando de dar un poco más de dinero un 300% y demás se agoten al momento. En fin, vamos a adentrarnos, como veis nos dicen, estamos reinventando el blockchain de acciones globales. Que es una plataforma segura, inteligente y fácil de usar. Ya estamos revolucionando por completo la forma en que las empresas obtienen capital y la forma en que los inversores compran y venden las monedas. ¿Qué es Minati? Un token de criptomoneda DeFi con un suministro máximo de 12.500.000. La moneda Minati es un token basado en el comercio que está alojado en la Binance Blockchain, la BIP20 ya sabéis, para proporcionar seguridad y transacciones de alto nivel. Como vemos, ofrecen una plataforma descentralizada, sabiduría y luego, pues básicamente, re Compensa es que esto es lo que todos nosotros queremos llegar a tener. Como vemos, el token basado en la blockchain permite una privacidad perfecta y fue desarrollado con un gran énfasis en descentralización y escalabilidad. Básicamente, esto es lo mejor que pueden llegar a tener para seguir progresando con el propio proyecto criptográfico. Como vemos, la sabiduría de la idea de la multitud es sencilla, se basa en la idea de que los grupos grandes, incluidos aquellos que poseen conocimientos expertos sobre un tema, son más inteligentes que los individuos. Si ellos lo dicen, me parece perfecto. Y por último, pues tenemos por aquí lo que son las. Recompensas. Como vemos, mediante el uso de la tecnología de blockchain y la tokenización, el proyecto Minati Coin busca transformar el sistema de puntos de recompensa existente de la India en una forma de moneda digital ampliamente utilizada. Como veis, por aquí nos enseñan cómo vamos a funcionar y de qué forma vamos a poder estar ganando dinero con lo que viene siendo el proyecto de Minati. Como vemos, haciendo cualquier cosita que se hace a día de hoy en todos los proyectos de FI y demás. Básicamente vamos a funcionar como si fuese presuntamente una especie de banco en la cual vamos a poder dejar dinero eh, o ganar dinero haciendo pues básicamente con los préstamos y esto tú mismo vas a poder pedir un préstamo o si no directamente vas a poder prestar tu dinero para que otros lo acaben utilizando ya que te, te acaben dando unas comisiones o en este caso podemos llegar a obtener un préstamo de una forma bastante sencilla un préstamo rápido sin necesidad de tenerte que ir a tu banco de toda la vida y tener que contarle toda tu historia y demás simplemente vas a poder depositar un dinero como colateral para que haya una liquidez y tú vas a poder estar pidiendo el dinero sin ningún tipo de problema. Como vamos eh, por aquí, los pagos de contribuyentes son perfectamente simples y sencillos, y los propietarios de las criptomonedas mantienen sus monedas digitales en la billetera digital de IDO. La identificación del poseedor de una moneda se almacena en una dirección encriptada sobre la que tiene control. No está vinculada a la identidad de una persona, sino que básicamente a una enumeración, así que esto lo hace bastante atractivo para las personas que no quieren que se sepa quiénes son, o qué dinero mueven, o qué es lo que están haciendo. Como vemos por aquí, quieren intentar cambiar. Cambiar, pues todo lo que viene siendo las cadenas de bloques que hay a día de hoy, eh, tener pues básicamente mayor control en todo lo que viene siendo tema de estafas y demás para que no lleguen a ocurrir y como podemos ver están trayendo cositas bastante interesantes así que estaremos viendo y sobre todo una de las cosas que más mueven a día de hoy casi que son las bajas comisiones ya que estamos viendo como Bitcoin, Ethereum y demás se están yendo de madres y al fin y al cabo no acaba interesando todo lo que te cobran por cada una de las transacciones. A momento de ahora están trabajando en lo que viene siendo una aplicación con la cual vamos a poder tener en nuestro dispositivo móvil para poder utilizar todo lo que es el sistema DEFI y demás que están llegando a crear, como puede ser todo lo que la inteligencia artificial, todo lo que viene siendo el DEFI y demás. Como vemos, una vez que haya ingresado a nuestro ecosistema, puede administrarlo todo. Cualquier persona con un teléfono inteligente y una conexión a internet puede participar en el mercado global. Ya sea para comprar más tokens, ya sea para venderlo, ya sea para ponerlo, para hacer préstamos, para hacer cualquier tipo de cosa. Y esto me parece bastante interesante, como podemos ver, el profesional en, no va a tener más costes de tarifa. Tenemos por aquí una comprensión, pues básicamente para entenderlo todo mejor. Y como vemos por aquí tenemos todo lo que es la hoja de ruta. Que ya os digo que yo principalmente me meto en este proyecto por este 300% que van a ofrecer desde un principio. Así que como siempre invertiré de dos formas. Una en un principio, haciendo esta compra, la cual... Pues básicamente vamos a poder hacer, hablando con ellos desde Telegram, Twitter y demás, que nos expliquen brevemente cómo funciona todo esto. Y después, pues una vez que salga el proyecto a la venta, vender esta primera inversión y seguir con una segunda para ver hacia dónde acaba dirigiéndose todo esto. Que como podéis ver, están dándole bastante caña y quieren llegar a estar listados incluso en Exchange. Así que nos tocará llegar a ver qué es lo que ocurre. Y una de las cosas que más me llama la atención es que en 2024 quieren tener una, un lanzamiento de una plataforma de casino en vivo. Esto, la verdad. Que mueve muchísimo dinero y a día de hoy hay muchos casinos criptográficos que si hubiesen sacado una criptomoneda en el momento cumbre, en el momento más alto de todo, pues hubiesen sacado muchísimo beneficio. Así que nada, chicos, básicamente esto sería el proyecto de Minati. Vamos a estar echándole un vistacillo a ver cómo acaba funcionando, a ver cómo lo van haciendo, todo lo que nos traen y demás. Y la verdad que me parece algo pues que se puede llegar a comentar y a estar un vistacillo. Como veis, también tienen todo lo que viene siendo Pues el white paper, donde vamos a poder leer todo de lo que trata de por qué el token, por qué no coger otros, de todo lo que viene siendo el ecosistema y de qué manera va a acabar funcionando. Así que nada, la tendré bajo. Pues bueno, le estaré echando un vistacillo. Intentaré comprar ahora cuando termine el vídeo y demás. Para hacerme poseedor de todo esto y poder llevarme este 300%. Lo dicho, sé que es una inversión muy arriesgada, pero hay muchas veces que estos casos ya los hemos visto. Y en algunos que otras veces sí que es verdad que reparten el dinero y demás. Y quiero probar suerte y ver si al final acabamos con grandes beneficios. Así que nada, os dejo toda la información por aquí debajo en la descripción y vuelvo a recordar que esto no es ningún tipo de consejo de inversión sino que es básicamente donde yo personalmente quiero invertir mi dinero así que nada nos vemos mañana en otro vídeo un saludo y hasta pronto